Llenita de muerte. Hoy también juegan las damas.
Evidentemente se ven pequeños avances, pero totalmente insuficientes. Son totalmente insuficientes. El gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, ante la presión que hemos hecho los ciudadanos y las ciudadanas en la calle, han tenido que hacer algún movimiento nuestras propuestas hasta que lo consigamos. No nos olvidemos, que no se nos olvide a nadie, que aquí, en esta gran confrontación, en esta gran batalla por el sistema público de pensiones, por un lado está el gobierno. Está el gobierno, la banca y las financieras, las aseguradoras. Y por el otro lado, enfrente, estamos los pensionistas. Estamos los trabajadores y las trabajadoras. Fundamental que nos movilicemos y que le hagamos llegar al gobierno alto y claro. Que no vamos a conformarnos, que vamos a pelearnos y vamos a oponernos rotundamente a estas políticas de recortes que está haciendo el PP y Ciudadanos. Porque nuestro sistema público de pensiones es un sistema sostenible y está en el ADN de nuestra sociedad española. Es fundamental que las pensiones suban en torno al IPC, como hace la Unión Europea. Hay que decirle también que no queremos que haya recortes en las pensiones futuras. Y hay que decirle que hay que negociar la forma de incrementar los ingresos del sistema de la seguridad social, los ingresos del sistema de pensiones. Es el momento en el que hemos sufrido muchos recortes. Este, como siempre, es un ejemplo en la lucha por lo que entendemos que es justo para todos. Y cuando estamos en la calle, los mayores, nos dais siempre esa lección de vida. Las cosas se consiguen luchando por lo nuestro, por las pensiones, por esas pensiones dignas, por sacar adelante a nuestras familias. Y eso no lo va a impedir ninguna derecha, ni la del señor Rajoy, ni la de la señora Cospedal. Que lo tenga bien claro. Compañeros y compañeras, esto es un peligro. Vamos a seguir en la calle. Lo hemos propuesto mientras que no haya una rectificación. Y no nos paren migajas, ni que nos pongan la zanahoria, ni que nos intenten engañar, como lo están intentando hacer con unos presupuestos que quieren vestir con ese carácter social que no tienen y que además no saben si van a aprobar. Entonces no nos van a desactivar, no van a enfrentar a unos pensionistas contra otros. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir tomando la calle como lo estamos haciendo. Y desde luego, no vamos a consentir que esas políticas produzcan más pobres, más trabajadores.